Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Cuando de la Liga MX hablamos y las contrataciones o posibles fichajes a nivel mundial, los centroamericanos son los primeros en opinar y para ello basta un botón. Así reaccionaron los costarricenses con los posibles fichajes que podrían llegar a la Liga MX, puntualmente al Club Toluca. Toluca que pretende los servicios del uruguayo y del holandés, Edinson Cavani y Luke de Jong, precisamente. Se nota la inconformidad y la envidia de por no tener esos jugadores en Centroamérica. La Liga de Norteamérica no ve más allá que la Liga de la Conca Champions. Pueden jugarse con estos jugadores, aunque no sea suficiente su nivel para poder competir con los de la Liga MX. Añadiendo que la Liga MX solo contrata a elefantes blancos y que estas estrellas solo van en decadencia, al igual que la Liga MX con sus franceses Guignac y Trouvin. Escuchemos a los ticos. Vamos ahí, Marquito, dígame algo, porque en la MLS también está lo de Chiellini, que ya llegó al Los Ángeles FC. A mí me apena muchas veces porque, de Pavard, me apena porque uno quiere, yo creo que la MLS es una liga con tanto potencial y que está cerca de ser la mejor liga de América. Cuidado y no le puede llegar a competir eventualmente a Europa. Pero estos fichajes le vuelven a tirar encima el tema del cementerio de elefantes, Marquito, porque llegan jugadores que ya en Europa no la dan. Ese es el problema. El único que llegó todavía en mejores momentos fue Giovinco, me parece, y el otro italiano, que se me fue el nombre, que llegaron todavía en el Insigne. auge de su carrera, en Toronto. Está llegando este año, llega este año. Insigne, Lorenzo Insigne, Insigne. Lorenzo Insigne, que todavía tenían fútbol para. El mismo caso, por ejemplo, del Tigres. Hay dos franceses en Tigres. Guignac. Guignac y el otro, ¿cuál es? Florent Thauvin, creo que era algo así. Thauvin, sí. Entonces, dos jugadores que, bueno, tal vez no tenían tanta cabida en Francia, el fútbol mexicano que uno lo veía un poco más interesante, se mueve mucha plata también en un equipo como el Tigres, Marco, pero entonces la MLS, ¿le creemos o no le creemos que las bombas puedan venir por ese lado? Bueno, como decís, es cementerio porque, hey, aquí, ¿quiénes han pasado? Por poner nombres, bueno, Ibra, aunque todavía está dándole ahí en el Milan. De 42 años. Sí, pero, digamos, así que regresó, digamos que regresó a Europa. Pasó Kaká, pasó Nani ahorita. Nani estuvo jugando con, descendió, por cierto, me parece. Como el Orlando. Sí, pero estuvo aquí en Orlando y pasó a Europa y descendió el Con el equipo de Venecia. Orlando. Con Venecia. Sí, correcto. Y ya jugadores que sí, ya dieron todo lo que podían dar en la liga. Bueno, se habla de que Messi viene para Miami, ¿verdad? Pero Messi también está en las últimas jugadas. Pues yo le digo, pues le doy un ejemplo. Por ahí leí una posible llegada de un Luke de Jong a la MLS. Que no sería un fichaje, o sea, que sería un fichaje de primer nivel. Y a No, eso me no, refiero. ¿Tiene la pero MLS esa capacidad de atraer a los jugadores que es que no están en el final de su carrera? lo que están tratando de hacer es para algunos equipos, a pesar de que, digamos, Toronto y Los Ángeles andan con un muy buen nivel, pero es teniendo algún jugador referente donde puedan también llamar la atención y de que la gente vaya a los estadios, no solamente los locales, sino que si, por ejemplo, viene Los Ángeles FC a jugar aquí a Orlando, ya es un, ya vamos a ir a ver a Chiellini. Por ahí ese es el atractivo que también tiene, pero Veremos cómo termina todo este mercado, porque también ahí decía John Johnson, el tema de Luke de Jong se escucha también en Toluca, Cavani al Toluca, decía una broma, ¿cómo hará Cavani para explicarle a su esposa, después de vivir en París, que va a ir a vivir a Toluca, a la Ciudad de México, ¿no? Es difícil, pero bueno, son futbolistas que claramente su vida consiste en eso. Creo que Cavani no necesita seguir jugando si no quisiera, pero quiere mantenerse a un nivel competitivo por temas del Mundial, Y eso es más que evidente. eso que, bueno, de lo que uno conoce, y México, bueno, un país lindísimo, ¿verdad? Pero el problema que uno escucha en México es la inseguridad que hay, pero Toluca es uno de los lugares mejores a nivel de económico, ¿verdad? Que hay, sí, económico, sí, Económicamente, es para ahí. económica. Los equipos que más pueden pagar ahorita son el Toluca y el Tigres de México. Son los equipos que tienen ahí para hacer sus fichajes. Veremos qué pasa, porque es interesante. Los jugadores americanos siempre han pensado en dar el salto a Europa. ¿Será que va a cambiar la mentalidad en unos años y si el jugador europeo va a querer jugar en América? Vamos a ver. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.